Muy buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Dark Souls Prepare to Die. Y bueno, aquí estamos junto a la puerta esta gigantesca. Ya he comprado el emblema, me he gastado 20.000 almas. Y bueno, vamos a continuar un poquito y a ver qué es lo que nos encontramos por esta nueva zona. Como ya os comento, el emblema me ha costado 20.000 almas. El herrero ya se puede pegar unas buenas vacaciones con su mujer, con su hijo. Hasta se puede llevar hasta la suegra si quiere. Así que bueno. Por aquí no hay nada, así que vamos a seguir por aquí. Esto está muy oscuro, ¿eh? Esto está muy oscuro. Y mi intención... ¡Uy! Bueno, bueno. ¡Hostia! ¡Caballeros! Vale. ¡Ah! Un mago y un caballero. Esto está... se complica la cosa. Cuidado que me caigo. Vámonos de aquí. Me voy a tomar un... ¡Hostia, hostia, hostia! Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí, que esta gente... Bueno, ya me comentaste y... me troleaste un poco diciéndome que bueno, que aquí había... enemigo... Hostia, otro, madre mía, esto está plagado. Esto está plagado. A ver... ahí hay alguien, pero paso. Ni me paro. A ver, vámonos por aquí. No, salta, que yo quiero saltar. Que vienen. Bueno, yo creo que se cansarán, ¿no? Yo pienso que se cansarán de perseguir, ¿no? A ver. Bueno, tú ya... a ver, ya que vienes solo, vamos... ¡Onda! Y trae el escudo del araño y todo, el tío. ¿Qué te quiere? Fijar de mí, ¿no? Yo también lo he llevado. A ver, cuidado. ¡Uy, cuidado! Madre mía, con el hacha. A ver, voy a intentar... Nah, no voy a intentar nada. Aquí. Sí, de tres mandoble. Ahora que estás solo ya no eres tan fuerte, ¿eh, chaval? Ya no eres tan fuerte. Bueno. Pues nada. Lo dicho, me dijisteis que, bueno, que todavía me faltan un par de bosses por aquí, por esta zona, opcionales. Así que... uno me comentasteis que estaba por aquí. No sé cuál. Y otro que se... Estos son setas, tío. Bueno, vamos a cargárnosla. Y otro, me dijisteis también que estaba por la zona del caballero de Jabel. Así que a ese iremos luego. Vamos a ir primero a este, ya que me he gastado el dinero. Vale, aquí están los padres de las setas. Hay un cofre muy rico. A ver, setitas. Vamos a hacer aquí una cosa. Tienen muy mala pinta y además son bastante lentas. Vamos a coger el cofre y vamos a pasar de ellas. Aquí. Vamos, quítate rápido. Ascua encantada, vale, vale. Tenemos una ascua nueva para el herrero. A mí esta parte, la parte esta de las setas gigantes, me suena de haberlo visto en el pequeño vídeo, ¿no? Que me hizo el amigo New, bueno, mostrándome lo que eran las ascuas. Así que por aquí tampoco hay nada. Me cago en la leche con las flores estas que brillan, que parecen objetos realmente. Pero no lo son. Bueno, gran puerta. Esto estará cerrado, para variar. Pues no, está abierto. Estaba abierta. Ya me estaba yo empezando a mosquear, ¿vale? Ya estaba yo pensando, digo, aquí seguro que va a hacer falta otras 20.000 almas o algo. Pero no, fijaos qué cielo, ¿eh? Más chulo. Bueno, esto es una gran superficie. Una gran explanada. Espadas. Vaya espadón, tío. Eso es mucho para nosotros, ¿eh? Hasta ahí no llego. Vale. Creo que aquí está uno de los super jefes estos opcionales, digamos. Bueno, tampoco estoy seguro si son opcionales. Hostia. Vaya pasada de jefe, tío. Bueno, vamos a intentar morir. ¡Oh! Lo menos posible. Madre mía, toma. Yo voy a lo bestia. Uf, de la que nos hemos librado. Vaya pasada de jefe. Sif, el gran lobo gris. Increíble. Hostia, madre mía, la que me ha metido en toda la boca. Ahí bien. Vamos a intentar... Uf, de frente
es un suicidio totalmente, así que vamos a intentar. Sí, mal hecho. Fijaos que me ha quitado un 70% de la vida, prácticamente. Yo quiero meterme entre sus piernas. ¿Qué va? No hay manera, tío, no hay manera. Aquí vamos a morir. Aquí vamos a morir, pero ya. Oh, madre de Dios, joder, tío. Tranquilízate, chaval. Regálame esa espada, hombre. A ver. Ahí, bien. Vamos a aprovechar ahora. Ahí, ahí, ahí. Qué bien, qué bien, qué bien. Vale, 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 vale. Qué bien. Más de media vida. Genial. Ahora hay que intentar. Ahí, perfecto. Eso. Joder, ahora no me trolees, ¿eh? Ahí, vale. Eso era el movimiento que yo quería que tú hicieras. Para yo poder meterte aquí. Voy a tomar un frasco porque, madre mía, de... Es que si me da bien, ¿vale? Me tengo que curar, porque es que del segundo golpe me mata. Y no me atrevo a lanzarle piromancias porque es muy rápido. Y... hostia. Y mientras esté con el casteo de la piromancia, sé que me va a dar. Cuidado, vale. Venga, hombre, que te queda poco. No quiero que me mates. Y súper rápido, ¿eh? Súper rápido. Bueno, impresionante jefe. Me encanta el diseño, tío. Oye, que te estoy diciendo que me encanta. No me pegues. Déjame que te mate. A ver, cuidado. Ahí. Vale, sí, 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 sí. Toma, toma. Toma. Alma Sif. Pacto de Artorias. Ahora voy a ver lo que es eso. ¡Oh, 40.000 ricas almas! Eso sí que me gusta. También me gusta. Bueno, chavales, impresionante combate, ¿eh? Impresionante combate. Bueno, aquí brilla algo. Vamos a pillarlo. Estaba aquí detrás de la tumba. Anillo del abejorro. Bueno. Fijaos el montón de espadas caídas que hay ahí. Aumenta los ataques críticos. Anda, pues mira, pues no está mal. Y anillo del lobo, bueno, del lobo digo yo, de Artoria. Cruza el abismo. Ni idea. No sé, eso será para otra parte, supongo. Supongo yo que será para otra parte del juego. No, no sé, que alguien me ilumine, por favor. Pues nada, chavales, impresionante combate, ¿eh? Estoy todavía, que me tiembla la mano. Pues nada, os voy a pegar aquí ahora un pequeño corte, ¿vale? Y nos vamos para lo del caballero de Jabel, que es un largo camino. Así que, lo dicho, corto aquí y volvemos enseguida. Bueno, cracks, pues ya estamos aquí. Esta es la parte de prácticamente del principio del juego, ¿no? Cuando bajabas aquí y nos teníamos que enfrentar al caballero de Jabel. Me dijiste que aquí había una puerta y, bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que sí, Cuenca Tenebrosa. Bueno, pues nada. Iba a grabar simplemente lo del enfrentamiento contra el primer jefe, que por cierto, vuelvo a repetir, ha sido muy épico. Hostia, aquí hay... ¡Oh! ¡Golems! Ven, ven. Ven que allí están tus amigos y no quiero que... que no veo. Bueno, disparan agua, ¿sabes? ¡Toma! ¡Chavao! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Te ha gustado? Bueno, mueren de un golpe, creo. A ver, ven. Que no quiero que se me apelotonen aquí unos cuantos. Vale, no. No mueren de un golpe. Mueren de dos. Vale. Pues lo que estaba diciendo, ¿no? Pensaba grabar solo el enfrentamiento contra uno de ellos, pero bueno, como ha sido cortito, entre comillas. Joder. Vamos a grabar también el que se encuentre en este lugar. Espero que no tarde mucho. Bueno, nos van a matar, eso para empezar. Nos van a matar. Madre, que parió. Rueda, coño. Joder, mi personaje es un poco lentorro. Pero bueno, vamos a apartarnos de aquí. Vale, es que ya hay un bicho que nos está tirando cañonazos de agua. Puede ser que sea el jefe. Tiene toda la pinta de que puede ser el jefe. La hidra. Ahí, ¿vale? Me comentasteis que... bueno, la hidra. Que me faltaba la hidra.
Del otro creo que no me dijisteis nada, del lobo, malditos trolls. pero de este sí había... He leído yo por ahí por comentarios que, bueno, tenemos que enfrentarnos a una hidra y tal. Y bueno, sí, de hecho, ahí está. Bueno, y a esto como me enfrento yo. ¡Hola, hola, 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 hola! Uf. A ver. Me voy a meter por aquí. Me voy a curar primero. Vale, creo que me he cargado varias cabezas. Creo que me he cargado ya un par de cabezas. Ahora atacas, ¿no? Por cierto, esperad. No me quiero acercar. Me parece que hay un abismo porque el color del agua cambia. Me refiero, ahora mismo estoy viendo el suelo, pero es que ahí más adelante se ve todo oscuro. Pero bueno. Cuidado. No. Mal. Es difícil. Ahora que tiene menos cabeza es difícil. Bastante más difícil golpearla. Ahí brilla algo que vamos a coger después. A ver. Vale. Creo que sí. Nos hemos cargado otra. Lo dicho, no me quiero... No sé si eso es suelo o vacío o no sé. Así que bueno, me voy a cargar todas las cabezas. Luego, pues ya, el toque final o lo que sea. O si hay que acercarse, pues ya me acerco. Es que fijaos. Es que ahí hay un abismo, coño. Hay un abismo. Claro que el agua. Y paso porque sé que me voy a caer. A ver. ¡Piromancia! vaya fail. No hay piromancia. Joder, si es que mira, pero si es que no llego, tío. Bueno, ya le quedan tres cabezas. Bueno, no, dos. Le acabamos de reventar otra. Creo que le quedan dos cabezas. Tres cabezas. Vale, tres. Voy a curar un poco. Ahí, perfecto, vale. Joder, es que es un enemigo rápido, entre comillas. Y cuesta, ¿eh? Cuesta también porque... Vale. No, cuesta porque es random. Es bastante random cuando pone las cabezas. A ver. Bueno, y yo también soy un poco mongel porque me podría poner el anillo de... oxidado. Voy a ponerme el anillo oxidado y moverme rápido por aquí. Es que fijaos cómo me muevo. Más lento que el caballo del malo. Pero bueno, por no meterme en el menú ahora, lo vamos a hacer así y ya está. Si veo que tal, pues ya me cambio. Joder, que es que no le doy. Que es que no le doy, tío. ¡Toma! Ahora sí, hombre, venga, ya fuera. Le queda una. La más difícil. Es que tampoco me quiero ir a lo loco. No me quiero ir a lo loco porque, como ya digo, me estoy escamando un poco de que ahí nos vamos a caer. A ver, me voy a ir para acá. No, joder, contra más me acerco para allá, más lejos pone la cabeza. Puto bicharraco. No llega. La gran bola del caos no llega. Bueno, cuando tú mandes, ¿eh? Ya más cabreado, vamos a pasar ya, venga. Esto, si lo hubiera hecho antes, pues nos hubiéramos ahorrado todos estos minutillos. A ver. Sí, tú pon la cabeza cada vez más lejos, ¿eh? Cada vez más lejos. Madre que te parió. No sé, al final me caigo. Me estás aburriendo un poco. Uy, qué poco le ha faltado. Estoy por cambiarme hasta de espada. ¡Ahora! ¡Oh! Vale, cosas ricas. Anillo corona. Que... Bueno, es que fijaos, está clarísimo el abismo que hay ahí delante. Paso de caerme.
Joder, vaya, bueno, vaya mierda de. Vaya mierda de armas que nos ha dado. Pero bueno, si es que no tengo. Que me ha asustado. Pensaba que nos caían. Yelmo de caballero. Vale, bueno, un set de armadura. Este supongo que será mejor porque es del caballero de élite. De todas maneras, luego ya lo pruebo. Bueno, antes de nada, voy a ir mirando bien el suelo. Que no quiero pegarme una hostia. Vamos a explorar esto. Que me dijisteis también en comentarios que por esta parte había... Oh, unas escaleras altas. Ya veremos lo que hay ahí. Había cosillas. Una cosa muy interesante. Que se podía rescatar a no sé quién. O a un hombre o algo. Y que había otro enemigo. De... Has muerto, chaval. Que había otro enemigo por aquí detrás. Si nos caemos tampoco me importa mucho, porque bueno, el enemigo por lo menos ya está vencido, ¿vale? Que es lo importante. No me fío ni un pelo. Bueno, parece que aquí se abre otra zona, así que algo tiene que haber. Pero no, no hay nada. No hay absolutamente nada. Vale, pues no, aquí no hay nada. Así que bueno, ya me lo dejáis en los comentarios o lo que sea, lo que haya que hacer. Y lo dicho, ha sido un episodio bastante chulo, ¿no? Bastante épico, sobre todo con el lobo, que ha sido impresionante. Y muchísimas gracias, como siempre, por haber estado ahí. Un fuerte abrazo.